Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal de descodificación. En este vídeo quiero compartir contigo un protocolo de los que tengo en mi formación del curso de descodificación. Tienes ahí debajo, justo debajo del vídeo, tienes el enlace. Es una formación en descodificación completa con un montón de información. Y pues que te recomiendo que entres ya en ella porque la verdad es que tiene un buen precio y está súper completa. Y este protocolo que te traigo hoy, que quiero compartirlo contigo, vamos a hacerlo en directo. Yo te voy a guiar paso a paso. En la formación tienes, creo que son 15 protocolos, entre otras muchas cosas. ¿Para qué se te va a servir este protocolo? Se llama cambiar la emoción. Todos tenemos pues emociones vinculadas, ¿no?, a algún recuerdo, algo que te ha dejado mal sabor de boca, malos recuerdos. Pues con este protocolo, con este ejercicio, con esta meditación, llámalo como quieras, vas a poder cambiar esa emoción que tienes asociada a ese recuerdo. Lo primero que tienes que hacer es, pues bueno, localizar, ¿no?, alguna emoción. Pues tienes una rabia dentro de ti que se dirige hacia tu jefe o hacia tu padre, algo que te ha pasado con la pareja. Esto es lo primero que tienes que tener claro. Por lo tanto, ves pensándolo mientras yo te voy comentando algo más y luego empezamos ya a hacer lo que es el protocolo. Lo vamos a hacer el mismo ejercicio de tres formas diferentes. De forma visual, de forma auditiva y de forma cinestésica. ¿Por qué? Porque hay personas que son visuales cuando les pides a estas personas que describan una situación, pues te la van a describir mayoritariamente con elementos visuales. Pues tenía una cascada, el cielo era azul, la hierba pues estaba de un color verde claro, había animales, he visto. Es decir, hay muchos elementos visuales. Por lo tanto, eso quiere decir que si tú eres una persona visual, pues te va a ayudar más a hacer este ejercicio de la forma visual en que lo vamos a hacer, ¿no? Visualizando eso, que ahora veremos. Pero también puede ser que seas una persona auditiva. Vas a describir la misma historia que la persona visual, pero vas a incorporar muchos más elementos auditivos. Pues la otra persona veía una cascada, tú vas a decir, se escuchaba una cascada, se podía oír el sonido de los pájaros, etcétera, ¿no? Y puede ser también una persona cinestésica. Pues en esta situación me sentía relajado, me sentía me llegaba un aroma o tenía un gusto, es decir, más elementos de este tipo. Aunque puede también que tengas una combinación de varios. Pero bueno, por lo tanto, lo vamos a hacer el mismo, lo vamos a repetir en cada elemento, de forma visual, auditiva y cinestésica. Cuando empecemos, lo vas a entender. Pues bueno, me imagino que ya habrás encontrado esa emoción que quieres trabajar. Eso sí, quizá tengas, seguramente tendrás que repetir el ejercicio varias veces. Lo puedes realizar varias veces al día, pero principalmente procura hacerlo cada día hasta que vuelvas a entrar en contacto con esa experiencia, con esa situación que ahora vas a visualizar, con esa emoción, y ya no te afecte. Al final del ejercicio lo comprobaremos. Así que lo primero que vas a hacer es pues adoptar una postura cómoda. Puedes hacerlo de forma sentada. Si lo haces de forma acostada, pues no te duermas, ¿eh?
Puedes ponerte también para acompañar una música relajante. Y vas a empezar, bueno, cierra los ojos y vas a empezar respirando de forma lenta, profunda. Si puede ser, a través de tu abdomen, para realizar una respiración profunda. Y vas a sentir cómo entra, cómo sale el aire. Vamos a hacer una relajación cortita y ya empezamos. Tú, si quieres, luego, por tu cuenta, puedes hacerla mucho más larga o trabajar ya directamente como tú quieras. Empiezas a sentir todo tu cuerpo mientras vas respirando. Y vas sintiendo cómo tu cuerpo se va volviendo pesado, cada vez más pesado. Y vas relajando toda la musculatura, vas aflojando la tensión de todo tu cuerpo, adoptando una postura cómoda, relajada, pero sintiendo cómo esa tensión va desapareciendo a medida que vas respirando de forma lenta y profunda. Cada vez más lenta y más profundamente. Sueltas el aire, te relajas cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, entrando en un estado muy profundo de relajación. Y ahora vas a localizar nuevamente esa emoción o esa situación de estrés que quieres cambiar. Piensa en ella y te vas a visualizar a ti mismo viviendo esa situación de estrés, como si realmente estuvieses ahí de nuevo. Y vas a sumergirte en esa situación. Mira lo que ocurre. Las personas que hay involucradas en esa situación. Escucha lo que se dice, lo que tú dices. Y observa cómo te sientes. Observa la emoción que tienes en ese momento de esa situación de estrés. Conecta bien con ella. Muy bien, ahora vas a alejarte de esa imagen, como si la estuvieses observando desde lejos. Observa todos los detalles, los objetos que haya, las personas, los colores, todo lo que puedas ver con los ojos. Observa todos los elementos visuales de esa historia, de esa imagen. Cuantos más, mejor. Ahora, lo siguiente que vas a hacer es que vas a elegir un objeto rompedor. Puede ser una espada, puede ser un bate de béisbol, un palo, lo que tú quieras. Busca un objeto, puede ser
Cualquier objeto que sirva para romper cosas. Ahora te vas a acercar a esa imagen y con ese objeto rompedor vas a golpear esa imagen con todas tus fuerzas y la rompes. Tienes que observar cómo se rompe en mil pedazos. Obsérvalo. Muy bien, ahora vuelves, como al principio, a vivir esa situación de estrés. Te metes de nuevo en la situación de estrés. Vuelves a sentir esa emoción, lo que está pasando. Y ahora vamos a hacerlo de forma auditiva. Te separas viendo la imagen desde lejos. Y en este caso, estate atento a lo que dice la persona. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué puedes escuchar? ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? Escucha cualquier ruido que haya, cualquier sonido. Están pasando coches, se escucha alguna sirena, hay más gente hablando. Esta vez, céntrate en los sonidos. Gritos, voces, algún sonido de motor. Vuelves a tomar esa herramienta rompedora y golpeas de nuevo esa imagen con todas tus fuerzas, escuchando ahora cómo se rompe en mil pedazos. Bien, y por último, vuelves otra vez a revivir la experiencia. Sumérgete en esa experiencia, vívela, siéntela de nuevo. Y ahora te alejas de ella. Te alejas, empiezas a ver esa imagen desde fuera. Y en este caso, te vas a centrar en lo que sientes. ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Triste? ¿Abatido? ¿Con miedo? ¿Enfadado? ¿Sientes tu corazón palpitar? ¿Sientes tu cuerpo nervioso? Céntrate en el sentir. Y vuelves a tomar esa herramienta rompedora y golpeas de nuevo la imagen, sintiendo cómo se rompe en mil pedazos. Siéntelo. Vuelve a vivir por última vez, esa situación de estrés. Y mira a ver qué es lo que ha cambiado. Deberías de verla de forma diferente. Es decir, ya no tendría que afectarte tanto. Introdúcete en ella, siéntela, vívela. ¿Hay algo que ha cambiado? ¿Estás más relajado, menos nervioso? ¿Estás más sereno? Siéntelo, siente los cambios.
Toma conciencia de eso, de aquello que ha cambiado. Quizás haya desaparecido algo de tristeza, algo de miedo, algo de enfado. Si crees que aún te queda algo, puedes repetirlo, tantas veces como sea necesario. Hasta que al final vuelvas a vivir esa situación de nuevo y ya hayas sentido un cambio por completo. Ya haya desaparecido esa emoción que tenías antes. Ahora vuelves a centrarte en la respiración, respiras profundamente, 3 veces, empiezas a sentir tu cuerpo, a moverlo lentamente, a tomar conciencia de dónde estás, del lugar en el que te encuentras, y cuando estés preparado, preparada, vas a abrir los ojos muy lentamente. Bueno, aquí he compartido contigo un protocolo. Puedes dejarme, si quieres, en los comentarios, pues, ¿qué te ha parecido? Si has notado algún cambio. Hay muchísima gente que ya desde la primera vez que lo haces, si realmente lo haces con intención, sintiendo esa imagen, viéndola cómo se rompe, escuchando cómo se rompe, sintiendo cómo se rompe, si pones realmente intención y sentimiento en ello, hay muchísimas personas que me han comentado que realmente han notado algo, ¿no? Como que ese estrés, cuando han vivido esa situación de estrés, ¿no? Por primera vez, cuando la han visto al final, que han terminado el ejercicio, el estrés ha bajado bastante. Sí que te digo que, bueno, que tendrás que repetirlo más veces, pero bueno, esto te vale para trabajar cualquier emoción o cualquier situación de estrés que tengas. Solamente tienes que ser constante. Y ya te digo, si quieres aprender muchos más ejercicios, quieres formarte en descodificación, debajo del vídeo tienes el enlace para el curso este maravilloso, porque para mí es muy completo. Y ahí aprenderás todo lo necesario para sanarte a ti, a tus amigos, a tu familia y clientes si los tienes. Nada más, te doy las gracias y te mando un fuerte abrazo.